El próximo paso se enfoca a la flacidez de las mejillas. Este paso requiere más de tu atención. Del mentón usa la parte suave de debajo de tu pulgar para continuamente empujar la grasa hacia arriba de la cara. Presiona por 3 segundos. Después empuja horizontalmente hacia las orejas y baja a la clavícula. Repite esto 3 veces. Para aquellas personas con piel que ya está flácida, siéntanse libres de hacerlo entre 4 o 5 veces. Empuja hacia arriba en un solo movimiento y después empuja hacia abajo llegando a la clavícula. El siguiente paso es remover la flacidez Sharpei de la esquina de tu boca a la oreja. Como se hizo anteriormente, coloca la parte suave de tu pulgar en la esquina de tu boca. Gentilmente baja tu cabeza y empuja tu músculo hacia arriba dirigiéndote a la oreja. Cuando llegues a la oreja, reduce la fuerza, levanta suavemente el mentón y usa tu mano para bajar de la oreja hasta la clavícula. Cuando haces este movimiento, aquellos que tienen grasa almacenada en la cara tienen que sentir ese equilibrio entre dolor y sensación reconfortante. Ahora vamos con la papada. Esto te transformará la papada. Coloca la parte suave de tu pulgar en la parte de tu mentón y empuja hacia tu oreja. Tu pulgar llegará a la parte de atrás de tu oreja. Deja que tu mentón caiga y se relaje en la palma y hazlo 3 veces lentamente. Aquellos con un problema más pronunciado de papada pueden repetir este paso 4, 5 o más veces. El siguiente paso es levantar todo el músculo de la cara. Usa ambos pulgares alrededor del mentón y cubre el anillo del dedo como si fueras a llamar a alguien. Asegúrate que no hay espacios entre la piel y los dedos. Utiliza algo de fuerza para moverte hacia la oreja. Deja que tus pulgares se deslicen abajo del mentón y desliza tus manos hacia la clavícula. Repite este paso 3 veces. Asegúrate de usar más fuerza y tener ambas manos tocando la piel sin huecos. Usa un movimiento continuo hacia la oreja para liberarte de toda esa grasa almacenada que tienes en la cara. Ahora usaremos una mano para estirar las arrugas de la frente, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Hacer este masaje vertical suavemente eliminará las arrugas de la frente. Sé cautelosa, hazlo suavemente de abajo hacia arriba y asegúrate de que el masaje lo estás haciendo de manera pareja, tanto horizontal como verticalmente. Ahora llegaremos al último paso. Coloca tus manos en el centro de tu frente. Durante el masaje hay lugares en que muchas personas hacen errores. Los explicaré en este momento. La primera es el paso para eliminar la flacidez de las mejillas. Asegúrate de usar tu pulgar y la parte suave de tu pulgar para masajear. Colocarás y comenzarás tu masaje en la parte que está al lado de la aleta de tu nariz y debajo de tu pómulo. Presiona a través de la línea con tus dedos.
Ahora dejaremos que la modelo haga el ejemplo. La parte suave del pulgar y los dedos están ahí. Coloque esa parte en la cara y empuja. Eso es correcto. Asegúrate de no quitar tu mano de la aleta de la nariz. Primero pon ambas manos en los lados de la cara, tocando las aletas de la nariz. Después empuja continuamente los músculos hacia arriba, a los lados, bajando por la linfa y llegando hasta la clavícula. Después la posición de la linfa. Si pierdes la posición, vas a tener un resultado opuesto. Primero la modelo nos enseñará dónde pones tu mano y comienza. Usa ambas manos para empujar la línea de la linfa hacia la clavícula. La manera incorrecta de hacerlo es poner la mano frente a la oreja y presionar la línea de la cara. Si lo masajeas así, entonces estarás haciendo tu cara flácida, porque no es donde está el camino de la linfa. Toma en cuenta estos errores comunes durante el masaje y haz el masaje correcto. Usar tus uñas o dedos para masajear o tocar la piel son métodos erróneos del masaje. El masaje de contorno no es masajear la piel, sino masajear los músculos que están debajo de la grasa almacenada. La presión de la que hablamos no son las puntas de los dedos, sino usar toda la mano y todo el dedo para presionar los huesos faciales. Si usas una presión suave, no mejorará la flacidez de tu piel. Pero eso no significa que entre más duro sea mejor. Tienes que usar una fuerza apropiada para lograr un balance entre dolor y sensación reconfortante. Cada paso debe de ser un movimiento continuo y suavemente terminar en la clavícula. Cada movimiento debe de ser suave y serio. Al final de cada paso se generará grasa y desecho, así que asegúrate de hacer el movimiento que llevará toda la grasa y desecho de la linfa a la clavícula. El mejor momento para hacer el masaje es cuando te lavas la cara en la mañana o en la noche. Lo puedes hacer una o dos veces al día. Y si no usas suficiente crema, el masaje provocará irritación en tu piel y la tornará roja. Durante el masaje, cierra tu boca y dientes. Si tienes problemas alrededor del mentón o quijada, o si tu condición linfática es débil, debes de masajearte suavemente. Si tienes alguna otra condición en tu cuerpo, puede que no sea adecuado hacerte este tipo de masaje. Este masaje no solo mejorará tu piel flácida en la cara, arrugas y poros abiertos, sino que también puede extraer la suciedad que está en tus poros. Masajear mejorará el tono y circulación de tu piel y tu cara se verá luminosa. Masajea antes de maquillarte para mejores resultados, ya que la flexibilidad de la piel y el tono están en mejor estado. Comparación antes y después del masaje. Las esquinas externas del ojo están levantadas. Las bolsas y flacidez alrededor de los ojos se fueron. Los pliegues labionasales ya no son obvios. La esquina de la boca se levantó.